bienvenido. Gracias, Irma. ¿Cómo se siente? Contento de poder compartir con ustedes. Ya había sabido del ministerio, había visto lo que ustedes hacen y damos gloria a Dios porque este lindo ministerio de TV Tu Mundo está, como tú mencionas, llevando un mensaje de esperanza y de salvación para miles a través de las redes sociales. Muy bien, vamos a tener una pequeña conversación con él y vamos a saber dónde nace el pastor Arnoldo Cruz. Queremos saber todo de usted. Todo. Pues Irma, yo soy... Nací en la República Dominicana, me crié allá. Bueno, no me dieron el cuerpo porque ve, soy flaquito, pero soy oriundo de República Dominicana, de padres fundadores de iglesia, adventista de cuarta generación. Oh. Y gracias a Dios dentro de la iglesia adventista toda mi vida y nos mantenemos sirviendo al Dios Todopoderoso. ¡Qué bendición! ¿No? ¡Qué bendición! Cuarta generación, sí. Y ahora viene ya... Tiene la quinta generación. Y ya la quinta generación y en la iglesia trabajando para Dios también. Amén, amén. Sí. Ahora, cuéntenos sobre su familia. Pues gracias a Dios, tengo una linda familia, Irma. Menchi, que la mayoría, mucha gente la conoce, es colombiana. Yo soy dominicano. Laura, que es la mayor de 18 años, es dominicana. Y Gabriela, que es la más pequeña de 8 años, es puertorriqueña. Así que tenemos prácticamente, sí, las Naciones Unidas la tenemos ahí en casa. Pero muy contento, siempre alabando a Dios, y ha sido una linda bendición. Tengo una familia extraordinaria, siempre nos han acompañado y gracias a ellos podemos llevar un mensaje de esperanza al igual que ustedes para el mundo. Qué bendición, gloria a Dios. Y fíjese que su familia tan hermosa y que tiene, pero cuéntenos cómo fue que se dio un dominicano con una colombiana. Buena pregunta, Irma, buena pregunta. En Colombia hay una ley que cuando los varones cumplen 18 años, deben hacer un año militar obligatorio. Y Menchi es la segunda, pero ella y su hermano mayor llamado Hamlet terminaron el mismo año la high school. Y el papá de Menchi, que es dominicano, casado con colombiana, entonces los mandó a estudiar a República Dominicana. Y entonces lo mandan donde una tía, que es hermana del papá. Y cuando lo mandan donde la tía visita la iglesia que yo voy. Y entonces la tía la lleva a la iglesia. Menchi conoce el evangelio allí. Y entonces ahí yo conozco a Menchi, ya estudiando para pastor. Y entonces Dios nos cruzó las miradas. Y hasta el día de hoy seguimos cruzados en Jesucristo. Ya para cumplir ahora en diciembre 20 años de casados. Miren, gracias a Dios. Qué historia tan sí, hermosa, sí, sí. De esa unión, de cómo el Señor pudo trabajar. Y imagínese usted de cuarta generación y ella entonces no conocía el mensaje. No, Menchi de cero generación prácticamente. Ve, y era un temor para mis padres, porque mis padres han estado en la iglesia toda su vida. Pero cuando Dios toca el corazón del ser humano, Dios no anda buscando trayectorias de generaciones, sino personas que se entreguen completamente a Él. Y tengo que reconocer que Menchi es hasta más especial que cualquier generación, porque se ha dejado en su primer encuentro y amor con Dios, se ha dejado empapar del Espíritu de Dios. Es una mujer extraordinaria, es una mujer que no solamente bendice mi vida, sino que también a través de su forma de ser, del ministerio que Dios ha puesto en su corazón, estamos juntos bendiciendo millones de personas, gracias a Dios. ¡Qué bendición! Gloria a Dios por eso. Sí. Sí, entonces algo formidable. Yo creo que el Señor se la tenía preparada usted. No, yo estoy seguro, Irma, que era solamente para mí. Me asusté porque habían otros que estaban ahí rondándola, pero Dios la tenía para nosotros, sí, Señor. Así que dijo, esta es para ti y ese es. Así es. Esa es su ayuda idónea. Esa es mi ayuda idónea. ¡Qué bueno! Y cuénteme, ¿cómo se siente usted? Usted viaja por todo Estados Unidos, sí, y viaja, sale hasta otros países, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué le ha parecido o cuál es el lugar donde más le ha impactado cuando usted ha llevado ese mensaje, que haya personas que se hayan acercado a usted con esos mensajes? Porque yo sé que tiene muchas anécdotas, uh-huh, de muchas personas que han sentido ese toque, que el Señor les ha tocado por medio de su mensaje. Claro. De todos los lugares que hemos ido, Irma, yo creo que el lugar más especial para nosotros ha sido México. Ha sido México porque la gente mexicana ha sufrido mucho. Ha experimentado lo amargo de la vida. Y cuando vamos y le presentamos un menú diferente,
un menú de esperanza, un menú de sanidad, un menú de alegría en Jesucristo. Ellos reciben ese alimento como si hubiesen pasado hambre toda su vida. Y se entregan de una forma tan extraordinaria. Hemos visto milagros tan grandes. Hemos visto gente que estaban en pandillas entregarse a Dios. Gente que estaban metidos en la guerrilla y se han entregado al Dios de la salvación. Matrimonios que estaban literalmente ya separados, ya hasta con papeles de divorcio en la mano, firmados, ya divorciados legalmente. Wow. Y han encontrado este lindo menú en Jesucristo y se han llenado del Dios Todopoderoso. Así que México para nosotros ha sido impresionante porque hemos visto milagros de que en un solo día se han bautizado casi 3,000 personas. En un solo día. Hemos visto gente que... 3,000 personas. 3,000 personas. Hemos visto gente que eran borrachones de más de 20 años, se tomaban 40 cervezas diarias, 2 cajas de cigarrillos diarias y ahora son líderes de la iglesia. Wow, solamente Dios, solamente el poder de Dios puede hacer eso. Amén, y agradecemos amén. A Dios que nos ha dado la oportunidad de poder compartir en México, porque allí en México Dios nos ha permitido ser testigos de su poder. Y hemos visto cómo esa gente pasó de ser un delincuente una semana antes a ser ahora llenos del Espíritu de Dios. Sí. Bueno, ahora que usted ya es reconocido como un predicador internacional, pero... cuando usted era niño, ¿cómo fue su niñez? ¿Acaso usted se vislumbraba en un futuro ser como lo que hoy es? ¿Cómo le llegó ese mensaje? ¿Cómo le llegó el llamado de Dios? A la verdad que todas las preguntas tuyas son directo al corazón, Irma. Tú eres extraordinaria preguntando. Óyeme, parece que tu mundo te ha entrenado muy bien. Mira, Irma, yo, si hubiese sido por como yo era como niño, nadie hubiese dado un dólar por mí para ser pastor. Nadie, Irma. Nadie. Porque yo me la pasaba, a veces en los cultos, mi hermano y yo nos metíamos por abajo de los bancos, pellizcando a la gente, pellizcándole los pies a la gente, Irma. Y la gente decía, pero mira los hijos de Rafael y Australia, mira qué irreverentes son esos muchachos y todo eso. Pero éramos muchachos. Y eso me ha enseñado a mí ahora como pastor a darme cuenta que los muchachos más terribles, o que parecen más rebeldes en la iglesia, o que parecen más irreverentes en la iglesia, son los que mañana Dios puede usar. Amén. Porque un día yo estaba ahí, pero un día Dios le hizo saber a mis padres a los 6 años, yo tenía 6 años de edad, que querían que me separaran para ser pastor. Mis padres comenzaron a separarme, a mí no me dijeron nada. Yo solamente notaba que a mi hermano le regalaban un carro de bombero y ahí me daban la bella historia de la Biblia. Yo decía, pero ven acá, parece que los reyes magos que vienen a mi casa no son lo mismo que los de mi hermano, ¿verdad? Pero a los 12 años, entonces sí recibí el llamado de Dios para prepararme para ser pastor. Y lo interesante es, Irma, que cuando Dios me llamó, yo le dije que no. ¡Wow! Le dije que no porque yo sufría de asma. Y yo le dije, los pastores no están para estarse enfermando y están en el hospital toda la semana. Yo estaba en el hospital toda la semana. Pero le puse un reto a Dios. A veces uno se pone como de fresco con Dios, ¿verdad? Le dije, Dios, si tú quieres que yo sea pastor, sáname. Sáname, que si me sanas, lo último que yo voy a predicar es tu evangelio. Y Dios me sanó. Hasta el día de hoy, nunca jamás he sufrido de asma. Y si Dios cumplió su promesa, Irma, usted cumple la suya. Yo tengo que cumplir la mía. Y aquí estoy, 20 años de ministerio, cumpliendo la promesa que Dios hizo conmigo y que yo hice con Él. Predicar el Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! Qué hermoso. Qué hermoso que usted recibió ese llamado y pudo llevarlo. Bueno, el Señor ¿cómo le diré? Se gozó, lo miró y como dicen, en el más débil lo convirtió. Sí, Señor. Y me sanó. ¿Y este es su poder? Y me sanó. Y eso, Irma, quizás para los amigos que están escuchándonos a través de TV Tu Mundo, sienten lo mismo. Pastor, mire, yo quiero trabajar para Dios, pero tengo esta situación. Trabajo los sábados o todavía estoy con un vicio. No se preocupe, dígale a Dios, yo estoy aquí. Haga conmigo lo que usted quiera. Y Dios va a eliminar todo obstáculo solamente para dejarte camino libre para que tú vivas para Él. Y hay gente que dice, no, que tengo que dejar esto primero para venir donde Dios. No deje nada. Venga donde Dios. Que Él te quita todo y luego te usa para su honra y su gloria. Amén. Eso fue lo que hizo conmigo. Y es lo mismo que yo le aconsejo a la gente. Venga como esté, desbaratado, no importa. Venga, Dios se encarga del resto.
Ay, qué bueno, qué bendición. El Señor se encarga de todo, ¿verdad? Sí. Y esa es la fe que de nosotros tenemos, de que todo está en las manos de Él. Sí, Señor. Él controla todo, ¿verdad? Bueno, eso es una experiencia maravillosa en cuando uno lo escucha. Lo escuchamos por, vamos a decir, por el internet, pero cuando nosotros lo miramos predicar acá, en vivo, es algo diferente, ¿no? ¿Se ha enfrentado a algún problema? Porque usted tiene algo muy particular como predicar. A ver. ¿Verdad? Entonces, dígame, ¿se ha enfrentado a algunos problemitas en algunos lados donde le dicen, cuidado, no vais a hacer esto, no vais a hacer aquello? Sí, 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 indiscutiblemente. Pero lo bueno con nosotros, Irma, es que aprendimos algo hace mucho tiempo. O sea, nosotros, cuando vemos la historia del apóstol Pablo, Pablo siempre se adaptó a donde iba. O sea, si yo voy a Dominicana, yo lo que quiero es que me den plátano, que es lo que se come en Dominicana. Pero cuando voy a Chiapas, yo no busco plátano. Yo busco tortilla con quesadilla, con chile, ¿cierto? O sea, y así como yo me adapto en la alimentación, tengo que adaptarme también a la mentalidad de las personas con las cuales estoy hablando. Y porque lo importante es llevar el mensaje. Los problemas que hemos enfrentado no ha sido solamente de gente que quiera, no digas esto, no digas aquello, no. Ha sido que el diablo se ha metido. Por ejemplo, un día estábamos en una campaña en Puerto Rico y una persona, el diablo le dijo que fuera y me matara. Y él fue con una pistola para matarme. Ay, Dios. Y entonces, y lo interesante no fue que él fue para matarme. Lo interesante es que antes yo subiera a predicar, él fue y me dijo, mire, cuando termine el culto yo lo voy a matar. El diablo me dijo que lo matara. Ha sido el sermón más largo que yo he predicado en mi vida. No quería que terminara. ¿Cómo? Yo no quería que terminara, ¿me entiendes? Pero al final, mira qué lindo es Dios. El mismo hombre que me dijo antes de subir a predicar que me iba a matar cuando yo terminara, en el momento del llamado, pasó al frente, me entregó la pistola y fue bautizado. Bendito sea. Y cuando uno ve eso, Irma, a uno lo único que le queda es decir Dios. No solamente porque Dios me salvó la vida, es porque Dios no va a permitir que nadie le ponga la mano a un hijo de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios y nos sentimos protegidos por Él, Irma, el enemigo va a mandar vientos contrarios, va a hacer de todo. Nosotros nos quedamos sostenidos por el Dios Todopoderoso. Amén. Y he visto cosas interesantes, pero he visto a Dios siempre meter su mano, gracias a Dios. Bendito sea Dios, mire nada más. Y en ese momento que usted supo eso y salió a predicar, ¿cómo? No, yo me quería devolver, Irma. Yo me quería devolver porque, acuérdate, la parte humana preocupa. O sea, yo vi a Menchi soltera, sola, vi a las nenas creciendo sin papá. Pensando. No, a uno le pasa de todo por la mente. Pero aprendí que la Biblia dice, caerán 1,000 a tu lado, 10,000 a tu otro lado, y a ti no te llegará. Eso no son unas palabras bonitas de Jesús, son una realidad. Es una promesa. No, es una promesa y Dios la cumple. Amén. Dios la cumple y yo he sido testigo de que Él la ha cumplido conmigo y agradezco a Dios que cada pistolero que ha enviado, Dios me ha salvado. Esa promesa, ese versículo es uno de mis favoritos. Amén. Precisamente por eso, porque es una promesa que yo miré que se cumplió. Y lo has visto en tu propia familia y vida. Exactamente, eso es por entonces, eso. Entonces, ya te das cuenta que no es una promesa falsa. O como ahora andan las fake news o noticias falsas, ¿no? Las promesas de Dios siempre son reales y siempre Dios las cumple. Así es. Así. Vamos a ver, ¿cómo se motivarían a las nuevas generaciones para que trabajen en la obra misionera? A los jóvenes que se incluyan más, porque ahora están mucho con la tecnología, mucho con todo lo del mundo y todo eso. Pero como que dicen, ay, la obra misionera, es algo aburrido. Bueno, yo creo que la motivación sería no solamente hacia los jóvenes, también hacia los adultos. Porque los adultos tenemos que entender que no hay un solo método para predicar el Evangelio. Por ejemplo, cuando yo me crié, que era muchacho, yo no me considero tan adulto, me considero ahí en la frontera de teenager y joven, ¿verdad? Oh, eso okay. Está bueno. Sí. Yo estoy en la frontera. En el tiempo cuando yo me crié, Irma, nosotros la obra misionera era ir a tocar puertas y predicar el Evangelio. Pero ahora tú te encuentras con una situación. Hay gente que vive en un lugar
que si tú no vives ahí, tú no entras. ¿Cómo le va a llegar el evangelio a esa gente? No podemos entrar, porque no nos van a dejar entrar, porque no vivimos ahí. Entonces, ¿vamos a dejar que ese barrio se pierda? No. Ahí, para eso están las redes sociales. Para eso están TV Tu Mundo. Para eso están las emisoras de radio. Para eso están los canales mundiales de televisión. O sea, el evangelio, cuando Dios dice, vayan y prediquen el evangelio, Él comienza diciendo, comiencen por Jerusalén. Y esta es la parte que la mayoría, ni los jóvenes ni los adultos, entendemos. ¿Qué significa comiencen por Jerusalén? Comience con la gente que tú conoces. O sea, tú tienes 8 compañeros de trabajo. ¿Qué haces tú predicando en un barrio que tú no conoces cuando tienes 8 compañeros de trabajo que se están perdiendo? Entonces comienza con los 8 que tú conoces, que eso no te van a cerrar la puerta. Si hay una persona que lo que sabe hacer es tortillas de mano, entonces predique el evangelio haciendo tortillas de mano a la vecina. Si hay una persona que lo que sabe es de televisión, predique el evangelio a través de la televisión. Si hay una persona que lo que sabe, por ejemplo, es hacer cachapas o ¿cómo se llama lo que hacen en México, en El Salvador? Pupusas. Pupusas. Entonces, haga pupusas. Yo tengo hermanas en la iglesia que le da pena predicar el evangelio, le da pena hablar con la gente, pero son unas viejitas que tienen una sonrisa hermosa. Y son las viejitas que yo tengo ahí en la puerta de la iglesia. Y los hermanos, cuando van a la iglesia, ellos van más encantados porque la viejita los aprieten y lo abracen que por escuchar la palabra del Señor. Porque a ellos les encanta, porque son gente que en toda la semana nadie los ha abrazado. Pero esas viejitas le sonríen y lo abracen y dicen, ay, mi hijo, Dios te bendiga. Ya esa gente encuentra en el evangelio del Señor. Entonces, ¿cuál es mi consejo para los jóvenes y para los no jóvenes? Predica con lo que tú sabes hacer. No prediques necesariamente por el método único que tiene la iglesia. Lo importante es usar el método que sea, pero predicar el evangelio. Si usted lo que sabe es coser ropa y tiene unas clientas que usted le cose, que no son de la iglesia, son evangélicas o católicas o metodistas o luteranas, cuando ellas vayan a buscar la ropa o a tomarse la medida de las curvas y todo eso para la falda que tú le vas a hacer o la saya que le vayas a hacer, dile, mira, quiero regalarte este libro. Le diste el libro, ya predicaste el evangelio. O sea, el problema no es el método. El problema es que nosotros dejemos de predicar por no usar el método que otro utiliza. No, yo predico donde sea. Si, por ejemplo, si tú ves, tú me vas a encontrar en Facebook, me vas a encontrar en Instagram, me vas a encontrar en YouTube. Y cuando salga otra, me va a encontrar ahí también. Y cuando salga otra, me va a encontrar ahí también. Me invitan a los campamentos, me invitan a cosas de matrimonio, nos invitan a eventos para solteros, que yo no soy soltero, yo estoy casado. Me invitan para eventos para madres solteras. Allá vamos, porque lo importante no es a quién, sino ir y predicar el evangelio a quien sea y como sea. Muy bien, me gusta ese método. Además, como usted dijo, bueno, si las casas están cerradas en esos edificios, no nos dejan entrar, entramos por medio de las pantallas. Claro, ahí, por eso, TV Tu Mundo, ustedes son testigos como Ministerio de TV Tu Mundo, que la mayoría de la gente a la que le llega la transmisión de ustedes, el 90% ustedes no lo conocen. Óyeme, ni siquiera te estoy diciendo el 50%. El 90%, y para no decirte más, lo que quiero es que no te sientas mal, el 90% de esa gente, tú ni siquiera sabes quién es, sí, pero le estás predicando el evangelio. Entonces no debes sentirte mal porque no estoy tocando puerta. Estás tocando la puerta de 30,000 hogares, porque esta semana uno de los temas que ustedes que transmitieron de aquí tiene 34,000 views. Así o sea, es. Entraste a 34,000 casas. Dime qué predicador ahora mismo ha tocado 34,000 puertas. Y ustedes lo lograron. Y ustedes son... Con la bendición y ustedes del Señor. Son un matrimonio nada más. Imagínate si todos los matrimonios estuviésemos haciendo lo mismo. ¿A cuánta gente estuviéramos llegando? Ya Cristo hubiera venido. Ya Cristo hubiese venido. Amén. Pero si te hubiese quedado con el método de que tengo que tocar 34,000 puertas, va a venir Cristo y no has tocado el 10%. Eso sí. Y en una noche tocaste 34,000 puertas y no solamente tocaste, entraste a su casa. Amén. Ahí está. Y el Espíritu Santo entró en su corazón. Y el Espíritu Santo entró porque pudimos mirar mucho los mensajes de la gente. Ya, ahí está la respuesta. ¿Entiendes? Entonces, el problema no es el método. El problema de nosotros ahora mismo es que dejamos de predicar el evangelio. Dios te dice, no, predique con lo que usted quiera y como sepa, pero predique. Si eres joven, predícale a los jóvenes. Si eres teenager, predícale a los teenagers. Si lo que sabes es tomar fotografía, haz fotografía de eventos de evangelismo o algo con un mensaje bíblico y postéalo en tus redes. Predica
y Dios nos va a dar la bendición. Muy bien, bueno, pues entonces ya tuvimos un panorama muy hermoso de saber cómo el Señor la ha utilizado. Y pero cuéntanos más de su familia, porque está Menchis, está usted, está Laurita. Y está Gaby. Gaby. Uh-huh. Ah, ese ha de ser su inquietud ahora más grande también, sí, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente, porque ya Laura la hemos criado para Dios. Ahora queda Gaby, que todavía queda en las manos de nosotros. Ya Laura ahora está en las manos de Dios, porque ahora está sola en la universidad. Pero oramos por ella, pero ahora nos toca orar y obrar con Gaby, para que Dios también pueda darle su bendición. Así que animamos a cada padre de TV Tu Mundo que no solamente ore por sus hijos, sino que también le demuestre a sus hijos que hay bendición y esperanza en el Dios Todopoderoso. Ok, bueno, para finalizar nuestra conversación, ¿podría darles algún mensaje a todos los seguidores de TV Tu Mundo y todos los que, para que cuando abran las redes puedan recibir su invitación de que nos sigan? No, por favor, mire, yo creo, Irma, que el mensaje más claro y directo para las personas que nos ven a través de TV Tu Mundo es este. Ya TV Tu Mundo comenzó. Ya TV Tu Mundo está compartiendo el Evangelio. Están llevando esperanza desde hace 3 años, ¿cierto? Sí. Ya en el nombre de Jesucristo. Lo más fácil que usted puede hacer es darle like a TV Tu Mundo y sea parte de esta linda familia, y juntos vamos a proclamar el Evangelio. Pero no solamente te conformes con lo que hace TV Tu Mundo, haz también tú tu parte. Predique el Evangelio de Jesucristo a tus amigos, a tus compañeros, a los seguidores que tienes en las redes sociales, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la escuela, a tus compañeros de la universidad, a tus amigos del barrio. Predica el Evangelio. No dejes de decirle: pastor, pero yo no soy evangelista, yo no soy predicador. Pero eres un hijo de Dios. Solamente dile a la gente lo que Dios ha hecho en ti, el milagro que Dios ha hecho en ti, y tu testimonio será suficiente para las personas que nos escuchan a través del mundo. Pastor, fue un placer conocerle, tenerle aquí con nosotros, tenerle en TV Tu Mundo, y qué bonito, qué hermoso mensaje, y que Dios lo siga bendiciendo. Amén. A usted y a su familia, para que sigan proclamando, amén, el mensaje, y así prepararnos todos y que Cristo venga pronto. No, gracias a ustedes, Irma, Pablo, gracias por su lindo ministerio. Que el Señor les bendiga grandemente. No se desanimen, no es fácil, pero no se desanimen, que hay mucha gente que está recibiendo esperanza en Jesús. Y esta semana yo he sido testigo de que estas transmisiones que ustedes han estado haciendo ha llegado a miles y miles de personas, gracias a que Dios tocó su corazón, impresionó sus vidas, y ustedes aceptaron el llamado de Dios. Y estoy seguro que muchos otros no solamente oran por ustedes, sino que también se han unido para apoyar este lindo ministerio. Gracias a ustedes, y que Dios les bendiga grandemente. Gracias, pastor. Muy bien, cerramos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, con TV Tu Mundo, y esperemos que hayan disfrutado de esta amena conversación con el pastor Arnaldo Cruz. Nos despedimos. Bendiciones. Bendiciones, familia.